Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Estamos en un lugar que, bueno, esta es una balsa, ¿verdad? Ustedes, creo que ustedes parece que ven que estamos en Barlovento, pero no es así. Estamos en la balsa Manuel Remón, que está situada en el barrio de Granera, en el municipio de Punta Llana, justo en lo alto de la montaña. Y os lo voy a enseñar. Aquí en esta zona se está celebrando el fin de fiestas de San Juan Bautista del 2012. Este año, pues la Concejalía de Fiestas ha decidido, pues qué mejor hacerlo aquí, este final de fiestas. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos hasta el lugar de la comida. Ya saben que pueden seguirnos en dpstelevisión.blogspot.com, en YouTube y en nuestro y en Gmail, en infodpstelevisión@gmail.com, que es el correo electrónico de DPS Televisión. Mucha gente que está ahí jugando y mucha gente también que se está preparando para el arrastre de ganado, un arrastre tradicional que está a puntito de tener lugar en una ambición impresionante. Les recuerdo que a través de esos apartados será donde podemos estar en un contacto permanente. Ya saben, por ejemplo, que esa balsa no es la de Barlovento, esa es la balsa Manuel Remón. Y aquí precisamente es donde estamos, en el Granel. Y para empezar, pues aquí se ha preparado un almuerzo y una verbena con Geoffrey Martín. Les vamos a ver y comenzamos ya. José Barrio. ¿De barrio? ¿Has visto abuela? No. José Barrio, este momento hoy es para celebrar. ¿Están blandas las papas? Que el amor en mi vida nunca mi puerta tocaría, yo que nunca pensé el amor a mí vendría, y yo del amor siempre fui un incrédulo, no lo estaba esperando y me traicionó. Decirle que gracias por estar aquí acompañándome, gracias, muchas gracias. Y bueno, lo dicho, guárdenme un platito de paella para mí, ¿ok? Que tengo hambre, ¿eh? Así que a ver cómo se portan conmigo esta tarde. ¿Vas a pagar la multa tú? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás grabando ahí en directo?
Estamos a la... ya ha llegado a la paella hace tan solo unos minutos, pero ahora les vamos a sacar fotografías a ella para tener un buen recuerdo de una comida que hemos llevado a cabo. La comida realmente va a ser una paella, pero claro, también tenemos las patatas asadas que también son protagonistas y, como no, productos de artesanía local del pueblo de Punta Llana. Sin embargo, tenemos que dirigirnos a esta paella a ver lo sabrosa que está y después le pondremos nota. Esto va por nota, ¿eh? Va a ser un 10 la nota de esta paella. Ponla para allí y deja el plato por allí. Por lo que veo, está muy sabrosa. Chicos, la paella. Vamos. La primera, dame otra para mi marido. Ah, mira. Aquí el tenedor. Niña, tenedor. Tenedor. A ver, la fila de la paella. Casi una treintena de vacas van a participar en el arrastre de ganado que se va a hacer en el, con motivo de la fiesta de San Juan Bautista del 2012. Y bueno, podemos apreciar su carácter, que parece ser que ellas ya están expectantes pues digamos que están expectantes ya para salir a ese arrastre de ganado. Si acaso decides si no volver a hablarme, perdóname hueso, ni de carne ni hueso, no pude controlar mis sentimientos. La vida es así y no puedo estar sin ti. Voy a echar lo que ustedes.
está ya lo mío, está yo. Sí, no, sí. Vete, vamos al cielo. ¿Dónde vais a arrastrar el ganado? ¿Por esta zona? ¿Aquí? Sí. Irene, ¿estás tú? Está con el abuelo por acá, ¿eh? Agarrando una vaca. Y ahora ya. ¿Qué? ¿Dónde está? Conta que no quede primero hoy, lo insulto y ya lo llamo mentiroso, lo llamo de todo. O en todos los sitios que va, gane y... Buenas tardes, dos segundos nada más, vamos a hacer entrega de trofeos de diferentes actos, diferentes competiciones, diferentes agradecimientos de esta fiesta patronal de San Juan Bautista 2012. Bueno, me gustaría que todos se acercaran un poquito, vamos a ser breves para que continúe la fiesta con Geoffrey Martín. Simplemente disculpar al alcalde porque no se encuentra hoy aquí por motivos de agenda, porque está en Tenerife con un congreso regional. Le gustaría, si le gustaría estar o elegir, estaría hoy aquí, pero hoy son otras obligaciones. Está con nosotros pues la alcaldesa en funciones Goretti Rojas, la concejal Gladys Teresa Cruz y Conchi Ferrá. Entonces, yo lo que sí quería decir es agradecer a todas las personas, no quiero nombrar persona por persona porque sería muy largo, decirles, agradecerles a todas estas personas que han colaborado en esta fiesta San Juan Bautista 2012, pues su apoyo, su aquello, y que es una fiesta, la organiza el ayuntamiento, pero sin la gente que está ahí, y sin la gente que trabaja y sin la gente que colabora, esta fiesta no es lo mismo, no es lo mismo. Agradecimiento, pues, desde las personas que están detrás, que nunca se ven, cocinero, limpieza, trabajadores, personas desinteresadamente. Entonces, yo creo que es un trabajo oscuro, que no se ve, pero sin todas esas personas que trabajan con mucha ilusión, con muchas ganas, esta fiesta seguro que no hubieran salido adelante. Una fiesta austera, pero yo creo que digna de San Juan Bautista 2012. Como le comentabas antes, esta fiesta, yo sí quería un especial agradecimiento a todas las granjas, a todos los ganaderos del municipio que se han volcado en esta feria, y yo creo que son una parte fundamental de esta fiesta. Y yo creo que en un acto, y ellos colaboran muchísimo en el tema de la comida, con la aportación de animales para la degustación de todo. Entonces, yo creo que ellos forman parte de esta fiesta, o forman parte de una forma muy especial, o yo lo considero así, de una forma muy especial en esta fiesta. Felicitar a los que han obtenido premios, como les decía, agradecimiento a todas las personas que han trabajado en esta feria, en esta fiesta San Juan Bautista. Agradecerle a todos ustedes que estén aquí, y vamos a seguir con la fiesta, a terminar con esta fiesta San Juan Bautista con Geoffrey Martín a lo largo de esta tarde. Muchas gracias, hasta el próximo año.
Me llaman Neri Leal y presentarme yo quiero, soy vecino todoquero de los llanos naturales. Vengo con Neri Leal, yo cubano y el palmero, a dar el verso sincero para esta fiesta especial. No ha faltado el alcalde, lo que ha sido normal. Teníamos un concejal que era el delegado de fiesta de una forma muy honesta y es la forma principal.